Familia, bienvenidos a My Little Clown Crazy Rental Onion. Así es, esta noche entraremos a la Deep Web para rentar un payaso enano, un payaso diminuto. Este video va a estar muy interesante, por eso familia, los invito a quedarse hasta el final, porque esta noche veremos muchos payasos de baja estatura. Sean bienvenidos y no olviden dejar un jugoso y delicioso like. Iniciamos con el payaso Boom, 4 estrellas negras y tiene una pequeña descripción. Dice no. Un payaso pequeño tiene una pequeña descripción que dice no me gustan las personas altas. Yo le caería súper bien entonces. Porque tú eres demasiado bajita. Creo que es como tu hermano perdido. Características: la edad no se sabe, el peso tampoco y la altura sí está aquí escrita que es de 1.5 centímetros. Sería como acá la mitad de Tatis. Es muy bajo y miren, es bajito pero es muy mamado, ancho. Es creo que va al gimnasio. Aquí lo que me llama la atención son sus brazos. Son muy largos. Los brazos son largos. Llega casi hasta el suelo. Casi sus brazos son como todo el torso. Tiene una cintura muy baja. Miren, sus pies son muy diminutos. Y ahora lo más importante es sus reglas. No tienen que haber niños en la fiesta o evento. Suele arrojarlos por las escaleras. Por las escaleras. Uy, no. Es que miren la cara muy bien. Tiene una cara de psicópata. Ahora, el siguiente. Esconder. Esconde objetos filosos que pueda utilizar como arma. Bueno, eso siempre lo siempre hemos lo hace. Presente, ¿no? Ahora. ¿Qué dice acá? Odia las cosquillas. ¿Y acá? Cuida tu entrepierna, le gustan los golpes bajos. Bueno, nosotros nos tenemos que cuidar. Tú no tienes nada que cuidar, a nosotros nos puede pegar en los huevos fritos. Chicos, y vamos a ver. Ah, tiene una opción de comentarios, pero inhabilitados. Inhabilitados. Y tiene un precio de $920. Ah, el precio varía según su ubicación. $920. Iniciamos bien, al parecer estos payasos no son tienen tan un precio costosos. Bastante pequeño. No, son de precio bajo. Ah, familia, no olviden dejar en los comentarios, ya saben muy bien qué payaso quieren que rentemos. Ya saben cómo es la dinámica y este no es el primer video que hacemos, así que vayan comentando de una vez para que así nosotros tomemos una decisión y rentemos a uno de estos pequeños payasos. ¿Vamos con el siguiente? Sí, vamos con el siguiente. Esto cada vez se pone más interesante, familia. Los gemelos Pink and Pong. 5 estrellas negras, pero antes de leer toda su descripción, vamos a ver su fotografía. Primero, miren esto. Sí. Son 2 gemelos. Sí, han de ser grandes hermanos, ¿no? Ya tienes un lugar asegurado en el infierno. Y digo, ¿en serio? Más bien leamos las características, con eso vamos a saber cuánto bueno, tiene exactamente. La dupla ideal para tu show. Contrátanos ahora, no te pierdas esta gran aventura. No, eso no dice, dice solo no te arrepientas. No te arrepentirás. No te está escrito, creo que. Ah, lo siento, sí, en participio continuo. Edad, 39 años. Bueno, los dos tienen 39 años, por eso es que son gemelos. 44 kilos. Ya están grandes, ¿no? Y... Uy, sí. Tienen más edad que la mujer más. Sí, son más grandes que la mujer más. Tiene una estatura de 1,20 centímetros, un poquito más alto que el anterior. Tatis va a ser nuestra enana de referencia. Yo creo que sí. El precio, 1900. Uy, no mames. $1,900. Pero por uno. Uno, y toca rentar esa a los dos, que es lo ideal. Sería $1,800 cada. Un total de 3,800. No me parece el total. Deberían hacer un pequeño descuento. Pero vamos con las reglas. Guarda tus objetos valiosos. Suelen robar cosas que tienen valor. Cuida tu entrepierna. Uy, ¿pero qué? A todos les gusta golpear la entrepierna. No dejes fumar a Pink en casa, podría incendiarla. Es que sí, claro, bien. Pues, tiene una cara de despistado. Hola. Ah, comentarios, aquí sí están habilitados. Leo, ¿tú qué se sabes? Se contrataron para la despedida de solteras y llegaron 2 horas tarde en estado de embriaguez.
Escribí para un reembolso, pero nunca me respondieron. El otro dice, nice. El otro. Tuvimos una fiesta privada y junto a mi compañero rentamos a estos payasos. Fue muy divertido, pero tienen un serio problema del alcohol y se tomaron todo nuestro whisky y se pusieron violentos. Hay 101 comentarios más, pero creo que estos dos han sido una creo gran que tienen referencia. Tienen pequeños vicios. Están costosos, pero son bien viciosos. Vamos con el siguiente, ¿ok? Okay, la familia Clonsy. Chicos, miren la cantidad de payasos que hay reunidos. Bueno, sí, ya como lo leímos anteriormente, es una familia y es la primera vez que vemos una calificación después de tanto tiempo tan buena que tiene 3 estrellas amarillas. Esto significa que son buenos y no podríamos correr gran peligro. La familia ideal para lo que estás buscando dice que es un rango de edad de los 25 años a los 38, ya que vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 payasos. Estamos viendo el rango de peso, que es de 30 a 60 kilos, no están tan pesados. Me imagino que el más gordo será el del centro. ¡Mira esa panzota! Rango de estaturas, de 90 centímetros a 115, el más alto debe ser el de atrás, ¿no? No sé si él venga incluido. Sí. Yo creo que sí, está maquillado de payaso, cuenta, ¿no? Vamos con su precio, que el precio está bastante alto. ¿$7,000? 2, 3, 4, 5, 6, 7. $1,000 cada uno. Por cobra. La compra de 7 enanos te regalamos el octavo. Yo creo que hemos de haber sido unos enanos, cobran bien bueno. $7,000 en una noche, imagínense ganar esa cantidad de dinero en una sola noche. ¿Quién gana esa cantidad de dinero? Ellos. Reglas: decora tu casa con globos rojos. No sabemos el motivo, pero pues si lo piden tenemos que hacerlo, es un requisito. Y el otro es whisky. Una botella de whisky esta para todo el elenco. El servicio. Ay, ya me perdí otra vez. Transportes y viáticos no están incluidos en el. No. No. Sí, o sea que toca pagarles el transporte. Tocaría pagar. La comida, el desayuno, el almuerzo. Todo lo que ellos requieran. No, y también no sabemos de qué país vengan. Por si eso toca pagar un viaje internacional, va a ser costoso. Por lo menos unos $10,000 o más. Comentarios. Estuvo divertida la presentación. Todos mis empleados disfrutaron el día junto a ellos. Fue una excelente idea el contratarlos. Okay. Muy cumplidos con la hora bueno, de llegar. Bueno, espera, te interrumpo. Aquí lo contrató un empresario. Ya sabemos que los empresarios tienen mucho dinero. Por eso pagó $7,000. O más. O más, no sabemos. Continúa. Muy cumplidos con la hora de llegada, tanto como la de ida. Felicidades. Ok. Todo muy bien, pero uno de ellos estaba en estado de embriaguez y trató de ligar con mi esposa. No. De resto bien. O sea, no sé, pero como que los chiquitines tienen problemas con el alcohol, ¿no? Sí, sí, casi todos tienen problemas con el alcohol. Esto estaría épico, pero sería más gracioso que algo de suspenso. Esto no creo que generaría suspenso. Deberían estar en una página más de contrataciones divertidas, no en la deep web. O de, bueno, no sabemos sí, para qué más sí los contraten. Pero estos estuvieron muy normal. Sí. No, ni mal ni bien. Vamos con el siguiente. El payaso Bigger. ¿Saben qué significa Bigger? Gigante. Sí, como grandote. Enorme. Se ve muy pequeño, pero su cara es muy aterradora. Ahora sí, viendo su rostro de cerca, así como lo están viendo, asusta. Asusta, me pone la piel de gallina, pero pues lo que me da risa es el título comparado con lo que estamos viendo. 3 estrellas negras y lo acompaña una frase que dice: la diversión diminuta para tu party, para tu fiesta. Características: 23 años, peso 35 kilos y la estatura es de 80 centímetros. Es el payaso más pequeño. El anterior tenía una medida de 90 centímetros, si no estoy mal. Y este es más pequeño. Súper pequeño. Llegaría no, a la yo cintura. Creo que más pequeño. No, Dios, 80 centímetros. En ese caso sí podrías decir, Tatis, que eres alta. Yo sí. Uh-huh. 80 sí centímetros, es una locura. Es muy pequeño. Pues si lo rentamos no correríamos riesgo. Correríamos un pequeño riesgo. Sería un pequeño riesgo. ¡Ah, perdón!
Estaría interesante. Ese sí. Bueno, ver, aunque es costoso. $1,120. Hemos rentado más costosos. Sí, te rentamos. Este me gusta demasiado. A ustedes, familia, yo creo que también a todos los parceritos y parceritas les va a encantar este payaso. Yo sé que están comentando este. Yo sé. A mí me encantó pues este. Pues es que rentar al payaso más pequeño de toda la deep web significa sería que vamos algo a icónico. Correr también un pequeño riesgo. Sí, pequeñito, ahora sí lo digo así. Pero vamos a leer sus reglas. No dejes que se pierda. Le gusta esconderse. Cuida tus objetos. Le gusta romper cosas. No lo dejes por más de 5 minutos por fuera, porque se puede encoger o crecer, depende de su estado de ánimo. Okay. ¿Y cuánto podría crecer o encogerse? No, más? No dice más. Cuidado con los cuchillos, puede herirte. Aléjalo del fuego, le encanta quemar cosas. Hay que tener eso muy presente. Pero no dice en dónde viene, si en una jaula, en un baúl, pues o en no un maletín. Este lo podríamos dejar como una buena opción. Y creo que podemos ver otro más. Sí. ¿Otro más? Bueno, esto está interesante y muy divertido. Yo sé que todos nos hemos reído muy bien. El payaso Johnny, y este sí está muy viejo. Y ahorita, chicos, yo sé que ustedes de pronto deben de estar diciendo que no leímos los comentarios del payaso Bigger, pero pasa que los comentarios están inhabilitados. Nos dimos cuenta recién y esto nos genera un poco de desconfianza, pero sin embargo nos sigue llamando mucho la atención. Ahora sí, el payaso Johnny, 2 estrellas negras, y está muy veterano. Miren su foto. Está viejito, pobrecito, ya sí. Es mayor. Se está quedando súper viejo y también como que se trata de hacer el sexy, ¿no? Miren. No me gusta. Ya tiene canas a los laterales. Miren eso. Edad 66 años, peso 47 kilos y estatura 1,5 centímetros. Miren, es que utiliza una correíta, se hace el guapo, pero no es tan aterrador. Creo que es para un evento más de despedida de soltera. Pues vamos a ver qué es. No tiene una descripción. No, solo nada. Eso. Y el precio es de $350. No está tan caro, pero bueno, los comentarios. Uy. No, ¿qué? No. Tradúcelo si es así como lo estoy interpretando. Es un maleducado y... Se acostó con mi wife, con mi esposa. Con la esposa. Señor. Trató de coquetear, acá hay otro. Trató de coquetear con mi abuela. Lo rentamos para una despedida soltera familiar. Y el maleducado ¿qué? Trató de besar. De besarla sin su consentimiento. Hay otro. No me gustó para nada. Solo sabe hacerse el sexy, pero es desagradable su mal aliento y su mala presentación. Pues sí, tiene una mala presentación, no me genera una buena presentación. Y el otro dice asco. Asco. Y 30 comentarios más. Yo creo que no, este descartado. No, ese no. Miren, aquí hay otro que se llama Booby Clown. ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¡Yo quiero ese! Creo que este video es el más random que he hecho en toda mi carrera. ¡Yo como quiero YouTube. Ese! ¿No? Es un mini Teletubby. Es como un Teletubby combinado con un payaso. Y con un... Un ternurita, no. Esto un parece terrorista. Esto es un vagabundo, miren su cara muy bien. Y vamos a ver qué dice. Booby Clown, 0 estrellas, no hay calificación. No hay descripción, no hay tanta información de este payaso. Edad 70 años, yo sí decía. Este está más viejo. Este sí está más viejo y deteriorado. Peso 40 kilos, estatura 95 centímetros, $450. No, hasta ahora no. Comentarios, falso, fake, me estafaron, fake, estafa, robaron. Es un robo. Familia, ahora se ha llegado el momento más esperado y el momento más importante del video, que es donde ustedes tienen un rol muy importante aquí, y es el comentar. Comenten ahora mismo qué payaso quieren que rentemos. Ahora mismo tenemos a el payaso Boom, tenemos a los gemelos Pink and Pom, tenemos a la familia Clownsy, también tenemos al payaso Bigger, al payaso Johnny. Y pues pues a Booby Clown no, este descartado. Chicos, es momento que comenten ahora porque esto está en juego. Es momento de comentar, familia, y de rentar el payaso enano ahora. Familia, comenten porque rentaremos a este payaso el día de mañana.